Y entonces, ¿qué? ¿El té bien? Ey, ¿qué pasa, gente? Mirad quién ha venido. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¡Y una puta mierda a la calle! No te vamos a comprar ningún libro de esos de Jehová. ¡A la puta calle! No, 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 que es un extraterrestre. Bueno, buenas tardes, caballeros. Es un placer conocerles. ¿Les puedo ayudar en algo? Mola, ¿eh? Es una raza alienígena súper civilizada. ¿Es una raza alienígena súper civilizada? ¡Entrepreneur! ¿Eh? Que con esa corbata, Tommy, no me engañas, eres entrepreneur. ¡Dándos trabajo! ¡Dándos trabajo! ¡Hijo de puta! ¡Yo he puesto de mis corbatas! Ah, no, 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 esta no, 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 es nuestra, esta es de mi planeta, observe. Fórmula joven, observe el extraño símbolo al final de la palabra. ¡Que ya lo sé, gilipollas! ¡Pero es igual que la mía! ¡Te has copiado de mi corbata! ¡Te has copiado! Lo siento, no quería importunarle con mi aspecto... ¡Exijo excusas ahora mismo! ¡Exijo excusas! ¡Exijo excusas! ¡Exijo excusas! ¡Cálmate un poco, cálmate un poco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La fórmula de este material es muy joven! ¡Sí, es igual que la mía, pero gorda! ¡Exijo excusas! ¡Excusas! ¡Excusas! Le presento excusas. Ahí las tiene. Ahora no me mira. Y oye, señor alienígena supercivilizado, ¿qué hace usted en nuestro planeta? He venido a comprar unos libros. Bajamos a menudo a comprar libros a librerías de viejo, mercadillos. Compramos toda la producción de Iker Jiménez, Santiago Camacho, Eric Fratini. Nos gusta mucho lo que escriben. No dan ni una, pero nos encanta su prosa. Y he venido a visitar a Miguel Ángel Morcillo. ¿Quién es ese Miguel Ángel Morcillo, ¿Quién es? Es un tipo que he conocido en internet. Muy majo. Instala techos de pladur. Es campechano, es amable, amigo de sus amigos. ¿Le conocéis? No, no, no. Yo no conozco a Miguel Ángel Morcillo. No, no. ¿Qué insinúas? Insinúas que lo conozco. Yo nunca le he comido la polla a Miguel Ángel Morcillo en su piso franco de Mórtole por las fiestas del barrio. ¡No! Ajá. Muy bien. Y bueno, también tengo que informaros de que vamos a proceder a la destrucción y aniquilación total de vuestro maravilloso planeta. Con su permiso, he venido a liquidar a toda criatura viviente sobre la Tierra. Y lamento comunicarles que van a ser exterminados de la forma más dolorosa posible. ¿Y se puede saber cómo o es spoiler? Obligaremos a toda la humanidad a formar una única cola para dejar una prenda en el guardarropía. En ese guardarropía habrá una sola empleada. Será su primer día. Inexperta. No tendrá cambio para todos. Morirán esperando dejar su ropa en el guardarropía. Como una noche en Razmataz, pero con un poco más de gente. Perdón, ¿puedo usar el servicio, por favor? Sí, por supuesto, lo que necesites. Está aquí al fondo a la izquierda, al fondo del pasillo. Giras y te lo encuentras. Gracias. Es que tengo que hacer aguas mayores. Que se está cagando muy loco. ¿Ah? ¡No puede ser! ¡Es muy fácil poner otro! ¡Se pone otro! ¡No! ¡Cuando se acaba! ¡Se pone otro! ¡No! ¡Hay más aquí! ¡Hay más aquí! ¡Ponlo! ¡Es muy fácil! ¡No! Retirada. Retirada. No, 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 no hay nada que hacer. No tienen escrúpulos. Van muy fuertes. No. He visto cosas que no creeríais. Ya os contaré. No lloréis, no lloréis. Saldremos de esta, como hemos salido de tantas otras. Adiós. Si os digo que soy Fernando Danger, seguramente no me conozcáis de nada. Pero, ¿y si os digo que soy?